Bueno, veo el diario Clarín y me dice que Fernando Carrera es un asesino. Para mí, Fernando Carrera es un asesino, no me importa lo que diga Fernando Carrera. Yo le creo al diario Clarín, o al diario del turno. Yo le creo a la prensa. Y la prensa manejó esto con la información que le brindó la policía. O sea que tenemos un fallo fundamentado en mentiras proferidas y escritas a sabiendas por los jueces. Muchas gracias por estar acá. Y yo la verdad que en vez de hablar, preferiría contestar las preguntas de ustedes o escuchar sus comentarios. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Blanco. Esta pregunta es felicitaria, porque en el caso particular que de mi familia lo conocemos hasta la vida artística. Y de que usted pueda, también al pueblo con mucha gente. Bueno, en primer lugar, creo que las posibilidades de acelerar los trámites judiciales están dados en... Tienen que ver con lo que nosotros hagamos en algún punto. La causa está hace 4 años, el otro día pasé por la mesa central y pregunté ¿cuándo tuvo fecha de ingreso esta causa? Tuvo ingreso en julio del 2008, la causa. O sea que va a ser 4 años en julio. Los tiempos ya es un tiempo bastante grosero, bastante amplio. Yo sé que él tiene 5 votos de los 7, que faltan 2 votos, el voto del doctor Maquera, los votos del doctor Lorenzetti. No se puede saber qué votó cada uno, más o menos sospechamos, sabemos que estamos ahí de perder o ahí de ganar. Y lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, que es de alguna manera seguir trabajando en la opinión pública, es seguir difundiendo la película, que como digo siempre es un recurso extraordinario audiovisual, es una herramienta imprescindible porque ponemos en imágenes millones de palabras que hablan de impunidad y de una situación de justicia. Y lo que promuevo también es que, bueno, está el tema de las firmas por internet, pero también sería como pueblo, sería Fernando hoy inició una huelga de hambre, que me comentaba Guadalupe, que es la mujer que la mamá mañana se quiere encadenar. Bueno, vamos a tratar de hacer todo lo que sea de una forma organizada, que este no sea el manotazo ahogado, porque el que hace el manotazo ahogado se ahoga. Y acá la idea es tener una estrategia que nos lleve a la victoria, que sería la libertad de Fernando. Un punto sería importante es firmar, que el pueblo y poder conseguir y poder mandar a la corte 300 hojas con firmas de todo el pueblo pidiendo la celeridad necesaria para terminar con la situación de impunidad, me parece que sería algo bien efectivo y algo que se enterarían los jueces y que sería propositivo. O sea que lo que promuevo es esto, que si difundamos la película, el tema cibernético, le digo a los chicos, es muy importante. Pero bueno, ahora que estamos todos acá, podemos pasar una hoja y podemos firmar y mandar unas cuantas hojas firmadas a los jueces para que vean que bueno, que acá hay un pueblo y una familia desesperada pidiendo justicia, ¿no? Lo que agregaría
parte que nos toca, obviamente sepan que la película la pueden piratear, copiar, colgar en internet, repartirla, hacer absolutamente lo que quieran. Es más, nosotros mismos la hemos pirateado, así que es el primer caso de piratería legal en el país. Por otro lado, creo que es verdad que se puede hacer una presión mínima en cuanto a hacerle saber a la corte que hay gente y mucha que le importa que Fernando salga en libertad. De todas maneras, me parece que los tiempos que se ha tomado la corte son totalmente inaceptables. O sea, olvidémonos de del expediente y la fecha de entradas. Vayamos a cuando las cosas se hicieron públicas, cuando ya la película empezó a circular. Estamos hablando de 2010, estamos en 2012. O sea, se le dio dos testigos nuevos que surgieron, uno que lo pudimos identificar en la película y otro que espontáneamente levantó el teléfono y dijo: yo vi todo y hace 4 años que tengo un entripado adentro. Y se animó a declarar y declaró delante del fiscal Manuel Garrido, el ex fiscal de investigaciones administrativas, que también fue cercenado en sus atribuciones por Rigui. Y el propio Poder Ejecutivo anuló los sobreseimientos de los policías involucrados. Todos los amicus curiae, que son las cosas que uno le dio a la corte, que son los testimonios, fue presentado con Pérez Esquivel, con Nora Cortiñas. Pérez Esquivel fue veedor desde el primer día porque ya sonaba raro todo. Es decir, yo no entiendo qué le pasa a la corte, no entiendo. Hay un artículo que se llama el 280, que es les invocan que pueden rechazar cualquier causa sin dar mayores explicaciones, porque aparentemente no quieren. Hay dos problemas. Uno, que no quieren transformarse en un tribunal de tercera instancia, y la otra es que la catarata de casos similares que vendría detrás de este. Bueno, lo siento mucho, es función del Poder Judicial, si hay una catarata de inocentes presos, sacarlos de ahí y poner a los que corresponden. Porque en realidad, en este caso, los que tendrían que ir presos son Maugeri, los tres jueces. O sea, los tres jueces cometen un delito grave. Estamos esperando a ver qué dice la Corte, pero yo, el día que la Corte diga algo, lo diga o no lo diga, la denuncia por prevaricato va a ir igual. Porque no puede ser que los jueces hagan eso. Entonces, me parece que nada, o sea, lo que podemos hacer es poco, pero hay que hacerlo, y es hacerle saber a la Corte que se tomó demasiado tiempo y que hay una persona presa que está perdiendo su vida tras las rejas simplemente porque ellos demoran, no se animan, o discuten. La verdad, a esta altura del partido, discutir o no discutir, entonces, es un caso emblemático. Entonces, la Corte también tiene que entender que hay casos que representan un montón de casos, y tiene que entender que si la Corte toma acción, la impunidad de los jueces de alguna manera se termina. Y los próximos tres jueces que vayan a fallar como estos, claro, digamos que el panorama actual no ayuda, ¿no? Porque ya hemos visto que si se imputa un funcionario, vuela el procurador, el juez, el fiscal, todo el mundo. Pero de todas maneras, me parece que fuera de eso, la verdad, las herramientas que tenemos como ciudadanos frente a la Corte son bastante limitadas. Porque después todo lo demás que se me ocurre para acelerar el proceso no es legal, así que no lo recomiendo. Pero la verdad que es una situación indecorosa de la Corte. No puede haber dejado pasar todo este tiempo. Yo digo, desde siempre, alguna vez lo escuché en televisión, vi que lo condenaron, que decían que eran desastres, o como así, no lo hemos ocupado. Hasta hace 2 días que nos mandaron unos panchecitos amarillos, y ahí empezamos a ver que Fernando, que era con un boca grande, está. Entonces, me da miedo que esto le pueda pasar a cualquier otro, y que acá nadie sale acercarse a sus padres. Yo conocí al padre hasta que vivía en la barricada y nunca supe que ese era el padre de su hijo.
gloria a Dios por este estado conmigo y le agradecí lo que hice por mí hace 10 años. Y yo estuve lejos, no me importa que hasta 13, no hasta 13 también que lo defendían los civiles y todo eso. Pero nunca me interesé, porque yo lo paso bien, pero no quiero que me pase mal. Si no fuera por eso, que se ocupó de este muchacho, no sé, que se hicieron todos ciegos, porque nosotros vivimos cómodos acá. La mayoría de la gente tiene un buen pasar. Todos estamos más o menos bien. Entonces, como tan egoístas como nosotros, y quiero decirte algo a vos, el abogado. Yo me desanimé un montón cuando decís, el otro día pasé y me di la causa de un tema orientado. Todos los días estás ocupándote de la causa, ¿cómo es? Porque si yo, el abogado de mi hijo, me dice, el otro día pasé y me dije en qué año, ¿cómo? Desde el día que defendés tiene que saber en qué año. Yo le escribí todos los días, te voy a publicar para que lo saquen. Porque no puede estar un tipo. La verdad que me parece un poco injusto lo que dijiste. A mí también y soy la hija de Fernando. Buenas noches. Discúlpeme. A usted los padres los tuvo sentado atrás y los padres usted no se enteró que hace 7 años mi papá está preso porque los padres nunca lo difundieron. Y los hermanos incluso de mi papá, mis tíos, hoy no están acá. Él fue la persona que más se movió y se lo digo yo. Mi papá hace 7 años que está preso y es la persona que más luchó. Los padres, ¿sabe cuántas veces lo puede ver? Mi abuela, a mi papá, 3 veces habrá ido con todo, hace 7 años que está preso, 3 veces lo fue a ver. Los hermanos no lo fueron a ver nunca. Mi papá se estaba muriendo y lo llamó y dijo, lo llamaron a la madre y dijo, no puedo cerrar el negocio. Se le estaba muriendo el hijo. El hijo se le estaba muriendo. Y usted, discúlpeme, estoy nerviosa. El abogado no es pago, él se ofreció y hizo y deshizo todo para sacarlo en libertad. Incluso hoy se pudo llegar a hacer una película, la película era un sueño, era la película. No, y el que llegó acá es todo gracias a él. Y pido un aplauso para el abogado porque fue la persona que más se movió para esto. Los padres no lo registran. Si no hubiera sido por Federico Rabina y Rocío Rodríguez López, que eran dos nenes de 25 años, sin estudio fuerte atrás, él estaba trabajando en el programa Antiimpunidad, tuvo que renunciar para defenderlo a Fernando y lo defendió con una garra y un tesón que yo quisiera que todos los abogados del país tuvieran la décima parte de esa garra, pero la décima parte, porque yo te aseguro que no hubiera hecho media película si no hubiera sido por ellos dos. Y los que no pararon y no pararon y no pararon nunca fueron ellos. Entonces, sinceramente, me parece exagerado y desatinado el comentario de que porque no se acuerde la fecha en que ingresó, vos creas que él no lo defiende. Lo defiende, lo defendió cada día de su vida. Usaste un tono un poco que no podía decir eso, como diciendo que estaba flojo en su defensa. Eso yo te puedo dar garantías de que no es así, no es un comentario justo, no hace honor a la parte inmensa de su vida que entregó para defenderlo a Fernando y sacarlo de la cárcel. Y si Fernando sale de la cárcel algún día, lo hace gracias a ellos dos. O sea que, sinceramente, me parece que eso hay que ponerlo en contexto y reconocerlo.
Bueno, igual yo no lo tomé como una agresión, lo tomo como parte de la angustia que sentimos cuando vemos la película y la sensación de impotencia que nos da, que es la misma que siento yo. Yo lo único que les puedo decir es que todos los días nos levantamos la mañana y pensamos qué vamos a hacer por este pobre pibe que está viviendo la peor pesadilla de la historia. Eso es lo único que te puedo decir que hago todos los días cuando me levanto. Acá somos todos, digo, acá hay una cuestión, acá hay victimarios y víctimas. Entre las víctimas no nos pongamos entre nosotros a ver quién es más victimario y quién más víctima. Acá los victimarios son las brigadas, el Poder Judicial, ¿sí? Y las altas esferas del Poder Judicial. Las víctimas es Fernando, sus hijos, su mujer y sus padres también, y sus hermanos también, aunque cada uno pilotea la angustia como puede. Y yo entiendo a ella que lo planteé como lo planteó, pero de mi manera es esa, de pensar acá las víctimas son estas que manifesté y los victimarios son nosotros. No nos pongamos a pelear entre nosotros porque le estamos pifiando. Sí, por eso. Además yo quería aclarar otra cosa. Yo no tengo la sensación que a la gente de Salto no le importa Fernando, porque están acá. O sea, mirá la cantidad de gente que hay. Y si todos vieron la película, o sea, me parece que a veces uno cae en la tentación de decir que a la gente no le importa. Y yo la experiencia que tengo es, no es esa, yo la experiencia que tengo cuando la gente se acerca es distinta, es a la gente le importa y mucho, y muchas veces le pasa lo que nos pasa a todos, no sabemos cómo ayudar, no sabemos cómo hacer. De hecho, ¿qué me pasó con la película? Me empezaron a caer llamados al celular de gente que estaba presa y me decía, che, yo estoy igual que Carrera, ¿y qué onda conmigo? ¿Y qué onda? Yo no puedo hacer una película por cada uno. Entonces, ahí con Manuel Garrido lo que pensamos hacer es copiar una organización americana que se llama Innocence Project, que se dedica justamente a revisar las causas armadas o las sentencias equivocadas, y han sacado más de 200 personas de la cárcel, 17 de ellos de condena de muerte. Pero es una, como empezamos a pensar respuestas más institucionales a una demanda que de alguna manera sentimos que la pusimos ahí, pero después no sabemos cómo hacer, y es un problema que nos pasa a muchos, pero no yo no creo que a la gente no le importe, sinceramente. ¿Alguna otra? Yo te quiero hacer una pregunta respecto de, como para salir de esto, del proceso de producción del documental, desde que te decidiste hacerlo hasta que lo estrenaste. Yo sé que imagino que debe ser largo el proceso, pero bueno, si lo puedes resumir. No, en realidad fue muy corto. De hecho, no teníamos más que la entrevista con Fernando, y en diciembre el director del Bafisi, del Festival de Buenos Aires, nos pide, me pide que haga uno de los cortos que se hacen en el Bafisi, y me dice si tenemos algo. Y le digo, bueno, que teníamos esta idea de hacer esta película. Me dice, bueno, ¿por qué no? Y fue de diciembre hasta abril. Trabajamos rápido, trabajamos sin guión, todo lo que se dice ahí está improvisado, y teníamos las tres cámaras puestas en el estudio y las prendíamos y empezábamos a editar, y básicamente era eso. Después obviamente hay salidas al campo, en la escena de los tiros, hay efectos especiales que siguen haciendo mientras filmábamos la película, o sea, todo en paralelo. Y de hecho prácticamente te diría que es la primera película que se filma enteramente adentro de una oficina, sin salir a contratar ningún otro tipo de estudio o de efecto o de producción. Pero fue de 4 meses, fue rápido. Yo quería preguntarte por qué elegiste este caso, por qué te llamó la atención, te fueron a buscar, por qué este y no otros. Es un cóctel de varias cosas. Lo que yo no tengo televisión en casa, no tengo el aparato. Entonces,
hay muchas cosas que no veo. Todos estos noticieros que puse acá no los veía. Y las cosas en los medios gráficos suenan distintas a cómo suenan en la televisión. De hecho, por ejemplo, hubiera estado muy bueno que en la nueva ley de medios pusieran que uno no puede musicalizar noticieros, porque ya estás editorializando de una forma. El tema es que mi hijo me muestra en YouTube, me dice, mirá lo que le pasó a este pibe. Y empiezo a ver el programa de Nelson Castro. Y digo, bueno, qué tema, ¿no? El de siempre, o sea, estas barbaridades. Pero de alguna manera estamos como pastacurtidos, ¿no? Decimos, bueno, esto es lo mismo que Lapa, lo mismo que Sol, lo mismo que Austral, en otro ámbito. Y en un punto, bueno, dije, sí, hasta que llama a la jueza. Porque lo que ustedes ven de la jueza en la película es un pedacito así. La sarta de barbarie. Lo más difícil de la película es qué dejas afuera. Porque cuando vos empezás a mirar, es todo, todo, tan indignante, tan descalabrado, tan injuriante al sentimiento ciudadano básico, que decís, no, esto hay que ponerlo, porque, claro, terminás haciendo una película de 3 horas 20, y se hubieran ido todos, y sería muy aburrida. Entonces, fue muy difícil, pero cuando empecé a escuchar a la jueza, que con ese nivel intelectual, con esa endeblez argumental, con ese vocabulario bizarro, dije, o sea, un juez es un señor que tiene que conceptualizar algo y decir, yo no estaba ahí, yo no vi nada, pero escuchando, viendo, leyendo todo esto, decido que este señor mató a este otro. Y entonces lo voy a mandar 30 años preso, 30, 25 a Viñones, 25 a Nicolaides, 30 a Fernando Carrera. Lo voy a mandar 30 años preso porque toda esta evidencia que yo amerité, descarté, sopesé y evalué, me hace pensar que sí, que este señor mató al otro. Entonces, cuando vi y escuché a esa jueza, se me prendieron todas las alarmas. Ahí dije, esto es serio. O sea, esta señora el día de mañana puede decidir sobre mí. Y me quedé muy impactado con eso. Al mes o dos meses aparecen dos personas en la oficina con un proyecto que trataba la historia de Fernando. Y era un documental como más clásico, más hablado, gente entrevistas, todos diciendo Fernando es inocente. Y que son, eran Pablo Tesoriere, que era un documentalista, y Pablo Galfreo, un periodista. Y ahí dije, bueno, dos veces, ¿no? La cosa de Castaneda y las señales y los cruces de camino. Pero básicamente me seguía repicando la jueza. Claro, eso era porque no, todavía no me había puesto en contacto con el juez, que 10 veces peor. Pero además, digo, me impactaba el hecho que es literalmente algo que le puede pasar a cualquiera. La sensación que tengo de yo me salvé porque tenía un 205 azul en vez de blanco. Y pues sé que la vida acá dependa de qué color es tu auto. Y no puede ser que los policías de civil estén parando gente. Y de hecho, fíjate lo que pasó. La película se la mandamos a los casi 300 legisladores, todos, ¿eh? Senadores y diputados, uno por uno a su oficina, la película y una carta. Y en la carta pedíamos, entre otras cosas, más control civil sobre la policía, tercerización de los estudios de la policía, o universitarización, salió bien. ¿Por qué? Porque a mí, para dejarme usar un bisturí, que es una gilet así chiquita, para curar gente, te hacen primario, secundario, medicina, la residencia, y con suerte en un par de años podés llegar a operar sin supervisión. Para ponerte un fierro así para matar gente en cuarto grado, primaria completa, secundario, fue la gran reforma, bueno, no en todas las provincias. O sea, no tiene lógica. Es una cosa que pedíamos. La otra cosa que pedíamos era que no pudieran interceptar gente de civil, con auto de civil. Porque
la operación encubierta y el policía encubierto está para tareas de inteligencia, está para tareas de seguimiento, está para capturas programadas, pero no está para pararme en la calle. Yo qué sé quién es. ¿Por qué tengo que parar? Encima con la pinta que tienen, encima con ese 504 que tienen. O sea, seriamente, no. Y además terminan matándose entre ellos, porque cuando los policías los paran, también les tiran. Entonces, y pedíamos, bueno, eso y nada, un par de cosas más, pero como muy simples, ¿no? Y muy elementales. No nos contestó uno, pero ni para decir, gracias, he recibido la película, trataré de verla, qué sé yo, algo. Nada, de nada. Lo cual no tiene nada que ver con tu pregunta, ¿no? Porque vos preguntaste cómo me acerqué al tema. Me acerqué al tema, sí. Obviamente me pasó lo mismo que le pasa a cualquiera cuando se acerca al tema, que es, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? O sea, cualquiera que se acerca a esta causa termina diciendo, yo tengo que hacer algo. Pero yo tengo que hacer algo, porque seriamente, si no vamos como a una descomposición del cuerpo social, que es peligroso que aceptemos una condena así sin hacer nada. Y es muy difícil. Bueno, tranquilo. Disculpen. Basta. Pero básicamente fue así la conexión con el tema. Pero yo siento que es lo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Y todo el mundo cuando entra en contacto con la causa dice, yo algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Y bueno, yo se supone que hago películas y fue lo que hice, pero mucha gente colaboró con esto, más allá de ellos. ¿Si he recibido amenazas? No, no por esto. Por otras cosas, sí. Pero, no, en realidad el único tema serio fue con Whisky Romeo Zulu, que entraron a la oficina, me pusieron una pistola en la cabeza, me dijeron que la martillaron, me dijeron que la usaban de verdad y que estaba haciendo las cosas mal, que si entendía lo que eso quería decir. Le dije que sí, que por supuesto que entendía, que no era muy complicado el concepto. Mentira, no dije nada, pero me gusta contarlo así, es más dramático. Después me dieron una serie de consejos para mantenerme joven, lo sano y saludable, y se fueron. A raíz de eso, lo que pedí cuando salió la película fue una, lo que se llama la policía adicional, una custodia, para la productora, para que estuviera tranquila la gente, qué sé yo, ¿no? La 34. Ahí ocurrió algo muy curioso. Al que sí lo amenazaron es al testigo que aparece en la película, una vez que lo identificamos y le tomamos la declaración. Ahí apenas lo identificamos, empezaron a amenazarlo. Pero con lo otro que pasó en este caso fue que el servicio de policía adicional uno lo contrata, uno podría contratarlo para este evento, por ejemplo. Y es todo por derecha, con factura, se paga. Y habíamos contratado eso, habíamos elegido gente de Interpol, por supuesto, vinimos a pedir gente de la brigada porque era un poco contradictorio. Y resulta que el día después del estreno de la película, el comisario Roque Fernando Córdoba manda una nota diciendo que lamenta informarnos que el servicio de custodia de policía adicional es voluntario. Voluntario lo pone grande, mayúscula, bol, rojo, subrayado, como para que uno entienda que... Y ahí dije, bueno, y que no habían conseguido voluntarios. Qué raro, porque hablamos nosotros con los voluntarios. Dije, bueno, está bien, no importa, le pido a Gendarmería. Y curiosamente Gendarmería, el número 2 de Gendarmería, contesta una nota, el comandante Enrique Nemesio Fernández, que, como siempre digo, yo entiendo que si te pusieron Nemesio, tu infancia debe haber sido una pesadilla y debe dejar secuelas irreparables, pero no me podés contestar eso el día después que mandaste 800 tipos al partido de Chacarita. Mandás 798 y... Bueno, entonces ahí me enojé, le mandé una carta a LAC, que era ministro de Justicia,
porque dije, si esto era posición oficial de la Policía Federal, el mensaje es nefasto. Para dentro de la institución es, muchachos, si a alguno no le gustó la película, sepa que no lo cuidamos. Y para la sociedad es, si se meten con la 34, se meten con todos nosotros. Entonces ahí mientras escribía, llamó Leuco. Leuco me preguntó si era verdad que había mandado una carta. Dije, no, todavía no, va a ser verdad en un ratito, cosa que lo fue. Ahí me contestaron rápido, me dijeron, no, esto es todo malentendido, no es la posición del gobierno, nosotros no tenemos nada que ver, y ya te va a recibir Valleca, el jefe de la federal, cosa que sí, me recibió. Tiene una oficina muy grande, me dijo, mirá, Enrique, yo soy Néstor, vos sos Enrique. Bueno, sí, eso está claro, pero vamos a hablar francamente. Y me dijo, yo te doy todas las garantías, pausa dramática, dentro de lo posible. Y dijo, ahora sí me estás asustando, Néstor. Hasta acá venía tranquilo. Pero en realidad me estaba diciendo la verdad. Era muy enternecedor porque me estaba diciendo, yo no controlo todo este despelote. Somos 60.000, yo debo controlar 40.000. Y lo que te estoy dando garantías es que los 40.000 que controlo no van a hacer nada. Los otros 20.000, sabe Dios lo que están haciendo. Y eso es lo que pasa. Es una fuerza que está fuera de control y necesita control. Porque no puede ser que no la pueda controlar ni su jefe, ni un gobierno, ni nadie. Es un estado paralelo que actúa según los intereses que tiene. Entonces, nada, fue realmente el único episodio fuera de los amenazas al testigo fue ese, y fue muy divertido el titular de La Nación, porque ponían, se niegan a darme custodia, como entre comillas, pero ponían una foto de la película que esté con la bandana y el rifle así, como diciendo, se niegan a darme, vengan. Sí. Pero fue obviamente un chiste del editor fotográfico de La Nación, pero después no pasó más nada, y esperemos que no pase más nada, ¿no? Claramente. Hola, buenas noches, mi nombre es Andrés Pérez y quería consultar sobre el tema de los otros testigos, porque acá estamos viendo nada más de tres testigos que serían los que mintieron, y ahí dijeron que hay como media docena, y quería saber más o menos si los otros testigos dicen algo o simplemente es todo relatos vagos, como o sea, se supone que debe ser. Testigos hay un poco más de media docena, pero sobre el hecho, los cuatro testigos son sobre si Fernando disparó o no disparó. O la versión es que la policía no le dispara para fusilarlo, sino que se defiende de la agresión de Fernando. Los testigos que hablan sobre que Fernando disparó son cuatro. Y son los cuatro que viste vos, son tres más Maugeri, que son los que salen en la película. No hay otro testigo que hable de él. No hay ningún testigo que diga que Fernando disparó. Los damnificados del robo, que por el que Fernando fue condenado, dijeron que Fernando no fue ni el que estaba de secundando, que era el que estaba acompañante, ni el que manejaba. O sea, que lo condenan cuando los damnificados dicen Fernando no fue, el que manejaba tenía pelo largo y rulitos. Lo condenan por manejar ese coche. ¿Por qué? Porque el coche era parecido. Pero no hay testigos, no hay más testigos. No es que uno usamos lo que nos sirve y ocultamos lo que nos demuele. No hay nada que nos demuela. Lo único, toda la prueba que hay es categórica de que esto es una causa armada. No, y uno dice, bueno, ¿por qué? Si la policía arma bien causa, ¿qué pasó que acá la armó mal? Y acá tenemos cuatro testigos y está armada la causa. Y hoy lo podemos mostrar porque Fernando no se murió. Porque la policía estaba segura que Fernando se moría. Y se moría, lo sobreseé por muerte, la causa se archiva. Por eso está mal armada la causa. Si no, me metían 30 testigos y andé a cantarle a Gardel. Porque la policía es especialista en armar causas y son muy difíciles de dar la vuelta. Te lo digo porque yo trabajo tristemente en una zona neurálgica de cosas armadas. Y son muy difíciles de dar vuelta. Esta la pudimos dar vuelta porque acá pasó algo que era inesperado, que fue que Fernando sobreviva con 8 disparos. Si no, hoy no tendríamos lo que tenemos. La pregunta era si
que si supuestamente Fernando disparó, o sea, ¿dónde están los tiros que disparó él? O sea, eso es lo que yo no había entendido en la película. Capaz que quedó claro y yo me quedé colgada, no sé. No, o sea, los tiros no están, está claro que no están, o sea, está claro, todo armado. Hay fotos, fíjate que hay una foto que está la gorra y otra foto que no sí, está la gorra. Sí, eso lo vi, bueno, claramente. ¿Qué quiere decir? Llegó la científica, empezó a sacar fotos y llegaron los otros y dijo, pará, y tenemos que poner la gorra. Ah, sí. Están las dos fotos en el expediente, o sea, después tirá casquillo, hacer lo que quieras, de hecho faltan. Faltan un montón de casquillos de las balas que se dispararon. Y de hecho las balas que entraron de adentro hacia afuera son las que perforaron de lado a lado el auto. O sea, no, de adentro del auto no salió ningún tiro nunca. Claro. Pero es que el dónde están es, no hay nada. Claro, pero fíjate que dicen dos delincuentes, tres delincuentes, cuatro, uno fue atrapado. ¿Dónde está? Claro. ¿Dónde está el que está atrapado? O se está diciendo por estas horas. ¿Cómo se está diciendo por esta zona? Para eso me voy a la feria, para no a un noticiero. Y mirando a cámara dicen que los delincuentes atropellaban a propósito a los transeúntes para distraer a la policía. Yo nunca me escapé de la policía todavía. Probablemente en breve lo haga. Pero seguro que si lo hago no atropello a nadie porque te rompen el auto y te atrapa la policía. O sea, si estamos en ese nivel de relato de la cosa, ¿te imaginas que los tiros no están? Claro que no están, no hay medio tiro. Si no le hacen las pruebas de impresiones digitales en el arma, pues dicen que hay sangre y no hay sangre. En la propia foto no hay sangre. El comisario describe mal el arma, dice mal el nombre, dice Taurus. ¿Entendés? O sea, todo es un disparate. Queda consciente, semiconsciente, inconsciente, qué corno era lo que tenía que decir nomás. Bueno, los tres estados. Todo, y todo lo que quedó fuera de la película es así, o peor. Pasa que bueno, tenés que elegir, pero. No, no hay ni medio tiro. Olvídate, ¿no? No es que te quedaste colgada, es que no hay tiros. Hola, buenas noches. Estamos José Vicente y fue conocido la familia Carreras. Cliente, conocido, cierto que está. Y lo único que les quiero decir es agradecido a todo el trabajo que están haciendo. Y creo que Santo le deseamos mucha suerte a la familia Carrera. Gracias por todo. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea y te digo que fue todo un tema ponerlos en la película porque son víctimas, ¿no? Está claro que son víctimas. Y quiero como. Me parece muy importante lo que dijo Federico recién, como que a toda costa hay que evitar la pelea de víctimas, pero a la vez eso era lo que estaba pasando. Entonces, había una pelea de víctimas que de alguna manera me pareció importante mostrarla porque hay un peligro grave, que es dejar legislar a las víctimas. Y eso ya lo vimos pasar. Ya vimos lo que pasó con el caso de Bloomberg. Y ojo, que la verdad me parece una cosa horrorosa lo que le pasó. Y entiendo todo lo que haya hecho o dicho después, porque es una víctima. Lo que no entiendo es que los legisladores se plieguen a ciertas cosas. Porque de hecho hemos terminado, literalmente, según nuestro código penal, y acá el abogado me va a corregir, si digo alguna barra basada, corregime después en todo caso en privado, pero hace una seña al público de que estoy diciendo huevadas, pero si uno roba una gallina, gallina literalmente gallina el plumífero, no el ave, pone que te filman, te la llevas 2 años en suspenso, ok,
me robo otra. Entonces son 4 por reincidente, consolidación de pena, 6. Salvo. Hombre determinado, robo a la tercera. Van 9. 9 más 6 son 15, más que el homicidio simple. Entonces cuando empezamos con todo eso... ¿Estuve bien? ¿Sí? Cuando empezamos con todo eso de la mano dura y la son esas cosas, esas guerras de víctimas que te digo que fue para mí una decisión muy difícil incluirlas, no, ni quise empezar a meterme, a hablar o preguntarles ahora qué opinan, porque dije, bueno, ya suficiente. Tomé lo que ellos expusieron, digamos. Yo no quise exponerlos o ir a preguntarles qué les parece. En todo caso, si como pasó con el testigo, que me dijo, no, yo hace 4 años que tengo esto en la cabeza dando vueltas, quiero hablar, quiero declarar y quiero ayudar a sacar a este pibe de la cárcel. Y de hecho, en el informe que hace el Poder Ejecutivo en el Ministerio de Seguridad, cuando anula los sobreseimientos de los policías, cita el testimonio de este tipo nuevo que apareció. Pero la verdad que no sé, yo creo que cuando uno es víctima de un hecho así tan traumático o pierde un hijo o un ser querido, necesita un culpable, lo necesita por sobre todas las cosas, necesita alguien en quien descargar lo que estaba diciendo Federico, toda esa angustia, toda esa... Y entonces, bueno, el que cae, cae. Y para estas familias creo que el que cayó fue Fernando. Y después, desdecirse de haber puesto toda esa angustia en ese lugar y en esas personas, es un trabajo que no cualquiera está en condiciones de hacer. Así que, nada, la decisión de poner a esa gente fue simplemente para mostrar que si dejamos legislar a las víctimas, la cosa se puede poner muy complicada. Pero la verdad no sé qué piensan. Yo, ya hay uno que cambia de discurso ya en la película. Sigue pensando que, pero ya no le cree a la policía, ya no le cree a Maugeri, ya empieza como a tener un panorama más amplio. Ojalá hayan entendido, pero la verdad no lo sé. Puede haber amenaza, a lo mejor no. No se sabe. ¿Amenaza de qué? Y de la propia policía, de todo lo que ocurrió, digamos. No, a esa gente no creo, no creo. Que se tape. No sé, la verdad no lo sé, pero no, bueno, no creo. Igual muchas gracias. Okay. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Acá. Hola. Franco, me llamo. La firma de los jóvenes, ¿sirve? Mira, las firmas, ¿sabes qué pasa? Tienen un valor simbólico. El valor simbólico que tienen es, estamos ahí, o sea, el tema nos preocupa. Y cuantas más firmas pongas, porque los funcionarios en un punto empiezan a ser sensibles a varias cosas, a la opinión pública, y muchas firmas se transforman en opinión pública. Empiezan a ser sensibles a la presión mediática. No sé, te doy un ejemplo, pero por las familiares de las víctimas del accidente de Sol me propusieron como perito de parte y el juez no me aceptó. Y no me aceptó con el argumento de que no, que yo había hablado con la prensa y él no quería mediatizar. Claro que no quería mediatizar, estaban enterrando piezas del avión, estaban enterrando cuerpos humanos, obviamente no quería mediatizar, pero todo lo que sea movida, todo, firmas de jóvenes, de grandes, de niños y de bebés, para mí sirven. Lo que les quiero decir, que se lo tomen con calma, que no dejen de tener fe y que sigan adelante, porque yo sé que Fernando va a salir algún día. Y nada, yo de todo mi corazón se los digo y espero que sigan adelante y confíen. No, te agradezco desde ya porque la verdad que es difícil. Es difícil porque a nosotros nos cambió la vida muchísimo. Un día me levanté y mi papá ya no estaba. Y no es que no estaba porque era un delincuente.
yo soy testigo, era una nena, hoy tengo 17 años y es muy difícil llevarlo día a día. La vida nos cambió 360 grados, perdimos las amistades, al principio nadie nos creía. Llegar acá la verdad que no fue fácil. Y bueno, muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos por estar hoy acá. Acá como una estrategia, de alguna manera en el juicio, trabajamos bastante esta línea y nos chocamos con 30 años de prisión con un juzgado que dijo que el que le hizo la cámara oculta a Maugeri lo había apretado a Maugeri, y que lo investiguen a Antonietti, que investiguen a Rabina, que es el abogado defensor, pero que también había apretado a los testigos, y acarrea 30 años. Bueno, indudablemente, esto es lo que dice María Elena Walsh con el mundo al revés, que es lo que tenemos que dar vuelta, pero primero vamos a sacarlo, ¿no? Primero vamos a sacarlo, estamos con toda la gana de sacarlo, con toda la fuerza de poner toda la energía en lo que hace a la libertad. Que esa libertad, ellos tienen bien claro que implica responsabilidades, y justamente por eso está preso, si no, no estaría preso. Su libertad implica un montón de responsabilidades de gente que es mucho más poderosa de lo que yo creía en un principio, y yo creo que lo que seguimos creyendo hoy. Gente muy poderosa fue la que generó esto. Por eso, una situación de injusticia e impunidad que perdura tanto en el tiempo, a pesar de la clara evidencia y de la clara evidencia que hay. Hay un website que se llama el Ratty Horror Show, que ahí puedes poner tu firma. ¿No están juntando ahí, por ahí? No, Francisco. ¿No juntaron firmas hoy? ¿Sí? Bueno, hay unas hojas que están circulando, que van a seguir circulando. Si no están circulando, por favor, Francisco, que circulen. ¿No hay firmas ahora? ¿No hay papel? ¿Y si tenés algún familiar en la Corte Suprema, decirle que se apoye? Bueno, no, pero bueno, acá me dice Francisco que los chicos de los colegios van a ponerse en la esquina y a pasar por casas para juntar firmas, para ver si se consigue más de 5.000 firmas del pueblo. Eso está muy bueno. Y aparte por la página, pero lo de papel está bueno porque le da una connotación diferente a los señores jueces. ¿Quedan claro que puede ser cualquier firma? Porque yo tengo 17 años, puedo firmar igual. Podés firmar igual. ¿Sabés firmar? Sí. Podés firmar. Sirve en serio, sirve todo. Sí. Es más, cuanto menos años tienen, me parece que sirve más incluso, porque me parece que estos temas son los que debieran hablarse en el aula desde... Yo una vez escuché a un juez español hablar de que él todos los años hacía un arreglo con la escuela del pueblo que fueran a ver un juicio de un menor. Todo el juicio, de principio a final. Porque, digo, somos ciudadanos desde el día que nacemos y estas cosas nos competen y son las cosas que les pueden pasar a nuestros padres, que nos pueden pasar a nosotros, que pueden pasar a los chicos de jardín de infantes. O sea, está. Para mí está mucho mejor incluso que firme la gente joven que los que tenemos firma legal, porque esa no. No mueve tanto como ver que hay una juventud movilizada detrás de esto. Y me parece súper valiosa la firma de los 17 años. Y me parece muy valioso que lo quieras hacer, sobre todo. Porque me parece que te ponen en una posición de estar pensando sobre el mundo que te rodea y sobre tus semejantes y hacer algo por ellos. Así que
La verdad, también alguien más preguntó eso. Y sí, por favor, todos los menores de 18 años, me parece que es muy importante que firmen. Sí, aparte como una forma más de colaboración, me parece que bueno, que aprovecho este momento para hacer un reconocimiento. Está Guadalupe, que es la mujer de Fernando, que lo viene bancando desde el primer día que está detenido, que se tuvo que bancar con muchas dificultades sociales, de discriminación y económicas. Ha hecho esta flor de nena, este flor de nenito que tenemos acá, que tiene la misma edad que mi hijo, y tiene a Nicolás que no quiso venir porque no se la bancaba. Me parece que también uno puede ponerse a disposición con ella, porque la verdad es que se lo merece, y así como uno la ve, tiene una fortaleza que, bueno, no de casualidad salió esta chica que habló como habló, ¿no? Más allá de que Fernando es de Salto, ¿cómo es que llegaron acá? Porque la verdad que me encanta ver a tantos jóvenes participando de este pedido. Esa es mi pregunta. Francisco Evangelista, que es un docente acá, se fue a vacaciones a Uruguay, en carpa con los hijos. Yo me fui a vacaciones a Uruguay en carpa con mi hijo, hablando, tomando mate. Yo siempre tengo películas encima y contando la desgracia que estaba viendo Fernando y pidiendo, y contándole. Y bueno, me dijo, mirá, yo era compañero de secundario de Fernando y soy de Salto. Y bueno, a partir de ahí nos pusimos en campaña y bueno, con Francisco, Carla y un montón de docentes más pudimos estar acá y haciendo esta movida. Uno dice, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no vinieron antes a Salto? Siendo Fernando de Salto. Y la verdad es que sí, ¿cómo no vinimos antes? Pero bueno, esto más allá de la producción, de que uno ve una película, que está enrique, que hay un montón, no dejó de ser un trabajo pulmón, y si no vinimos antes fue porque nos faltó aire, y bueno, por suerte el aire llegó y estamos acá, y esperemos que haya mucho más aire gracias a ustedes y que la película llegue a muchos más lugares. Y surge de y que un Fernando profesor. Se la libertad. Y surge de un profesor. Un profesor que en parte fue compañero del secundario de Salto, que se llama Qué bueno. Francisco Evangelista. Un aplauso para Francisco, por favor. Qué bueno. Bueno, y no quiero dejar de agradecer, bueno, a un montón de instituciones de acá, a la Intendencia que también nos ayudó. La verdad es que ustedes que están acá realmente, acá no hay colores políticos, acá no hay que. Hay que separar las cosas, acá tenemos que estar todos juntos para terminar con una pesadilla que está viendo Fernando y su familia, ¿no? Y bueno, yo eso lo rescato porque eso lo vi. Yo vine acá hace una semana y estuve en la Intendencia, después estuve acá al frente de un legislador del Partido Federal, después estuve con un personaje del ARI, y todos con un punto en común, que es ponemos lo que haya que poner para darle difusión a esta injusticia y que Fernando pueda salir en libertad. Y eso es un aplauso a la sociedad de Salto, que quiere decir que como sociedad estamos creciendo, y eso es bueno. ¿Vuelvo a contar o preguntan? Acá. La pregunta es, ¿en la causa armada por qué llegó a 30 años la condena? Porque en el armado de la causa participan los jueces. Es inexplicable. ¿Cómo le ponen 30 años? Es inexplicable. Yo me vuelvo a remitir a Viñones y Nicolaides. Puede ser alto responsable de la dictadura y te vas con 25, y en este caso ponen 30. No tiene explicación. La única explicación que tiene es que hay una de las cosas que esta organización americana, el Innocence Project, hace, es, dice, ¿qué se necesita para armar una causa? ¿Qué se necesita? Se necesitan policías corruptos, se necesitan abogados defensores que no defiendan o cometan groseros errores, se necesita algún tipo de inconducta gubernamental, en este caso representada por el Poder Judicial, en este caso representada por la Policía Federal.
Y en todas esas cosas se necesita falsificar evidencia o plantar evidencia o suprimir evidencia, se necesita maltratar o torturar a los testigos o a los imputados, pero las explicaciones son esas, o sea, entraríamos en la técnica de cómo se arma una causa, es el manual para armar una causa, pero una explicación lógica de 30 años no la hay por donde la mires. ¿De dónde salió el primer abogado? Es la pregunta. ¿Vos? Yo creo que debe haber salido debajo de una piedra, reptando, como todos los ofidios. Se apareció ahí, ¿no? El hospital. En el hospital. Parece. Después sí, siempre alguien que dice, mirá, yo conozco, sí, o a ese lo conozco, no lo conozco. Pero aparece un tipo que, digo... No fue casualidad. Y no, en general, o sea, te plantan todo, te plantan evidencia, abogado, el servicio es completo, o sea... porque, digo, era un personaje bastante oscuro, ¿no? Tenía una condena por la 23.737, que es la ley de drogas, el tipo tenía una condena, firme, o sea, imagínate, el tipo fue echado, el tipo fue policía y fue echado de la policía, así que imagínate los vínculos que tenía y fue el defensor de todos estos que lo tiraron a de monte al agua, ese abogado tiene que aparecer en esa causa. Yo creo que las casualidades no existen, lo que sí existen son las causalidades, ¿no? Y bueno, indudablemente, y agrego la pregunta al señor, la libertad de Fernando implica responsabilidades, que yo digo de gente muy poderosa, y acá estamos hablando de la recaudación ilegal de la Policía Federal Argentina, y estamos hablando de la economía, la ingeniería económica de la recaudación ilegal. Estamos hablando de una zona de mucha droga, de muchas armas, y estamos hablando que los que cometieron el gatillo fácil o el fusilamiento no son soldados rasos de la fuerza, sino estamos hablando de gente que tiene una función fundamental en esto que le estaba comentando, que es el financiamiento ilegal. Y esa es la causa de por qué hoy Fernando sigue preso a pesar de toda esta abrumadora prueba y contundente prueba que hay. No planteando la duda sobre si Fernando fue o no fue, sino planteando la certeza de que Fernando fue y la certeza de que hay responsables impunes. Que bueno, esperemos que termine, por eso yo siempre remarco esto de la película, ¿no? Una imagen más que mil palabras, acá tenemos millones de palabras. Difundámosla, promovamos que se entere todo el mundo y así creo que lo vamos a terminar sacando. Y yo quería contar una canción que me acuerdo que cuando salimos del tribunal, que lo condenan a Fernando, Guadalupe lloraba, los hijos no estaban porque los había preservado Guadalupe, una situación de mucha angustia, yo estaba angustiado y mis amigos se ponen a cantar y yo le digo no cante porque estaba quebrado en esa situación, pero el canto era para Fernando la libertad, a la brigada, a la cárcel ya. Y yo creo que es lo que tiene que terminar pasando, ¿no? Lamentablemente no solamente la brigada, sino que esta brigada y a esta ingeniería económica de recaudación se le sumaron funcionarios judiciales de alto rango. Que bueno, esperemos que, como dice Pinero en su película, tengan que ser sometidos a los cargos que correspondan. Porque acá no estamos pidiendo nada más que lo que corresponde, darle a cada uno lo que se merece. Y lo que hizo. Y bueno, acá hay una persona que está presa y es inocente, y hay gente que hizo mucho daño y está en libertad. Uno. Estamos miti-miti. La pregunta, espera, repetí la pregunta para no escuchar. Lo que está preguntando la señora es que si hay 5 votos en la corte, ¿cómo va?
Yo le digo que estamos peleándolo, que está peleadísimo, estamos ahí. Los dos votos que faltan son definitorios. En caso de ganar el negativo nos estarían obligando a recorrer estas cintas nacionales y a que Enrique Pinera a otra huelga de hambre. Después está la teoría del túnel también. Vamos a hacer un túnel también, tenemos la de salida del helicóptero. Pero lo que no vamos a hacer es dejarlo, digo, no vamos a quedarnos quietos. Lo que no vamos a hacer es quedarnos quietos. Esta situación de angustia no nos va a inmovilizar. Es lo que pedimos que la gente tampoco le pase. Hoy ya estamos todos acá, están los padres, están los hijos, está la mujer, está todo su pueblo y bueno, que esto no quede en el día de la fecha, sino que haya una continuidad, que cada uno se informe cómo sigue esto y que bueno, que esperamos que termine pronto. Y si no termine pronto, que la próxima vez que nos veamos acá seamos el doble o el triple. Y obliguemos a que los medios nacionales vengan acá y escuchen al pueblo que está peleando por lo que corresponde por un coterráneo de ellos, ¿no? Me emociona mucho ver tantas caras jóvenes. ¿Esa es Almendra? Esa es Almendra. Y nada, sinceramente les agradezco porque es la primera vez que hacemos esto así, en una proyección pública, en una ciudad, en una plaza, y ver tanta gente y tantos jóvenes con ganas de firmar. La verdad, me voy contento a comer el asado de ahí atrás. Así que muchas gracias y espero que cuando nos volvamos a ver haya alguien más acá arriba.